hermanos, en este gran día de Corpus, celebrando la Eucaristía, especialmente la gracia de la paz de Dios que sirva sobre ustedes. Y antes de escuchar la palabra del Señor, por mismo Jesús nos enseñó, representándose ante la cara de la comunidad, comenzamos pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios, y ante ustedes, hermanos, que el pecado de muchos, pensamiento, palabra, obra y función, por mi culpa, por mi gran. Por eso ruego a Santa María, siempre bien, a los santos, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entregó por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman el pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidades de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió:
denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de Corpus, aunque después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, hace más de 50 años, alrededor de 50 años, el nombre completo de esta celebración es el Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús. Se juntaron 2 celebraciones que hasta entonces estuvieron separadas. Uno era la del Corpus y otra era la sangre de Jesús, que era el primero de la oración. Están todas reunidas. Seguimos llamando la celebración de Corpus, para hacerlo de una forma breve. Y aunque el tiempo de Pascua terminó formalmente, que no está el siglo pascual, el día de Pentecostés, cerramos el tiempo pascual, estas celebraciones que estamos teniendo posteriores a Pentecostés son como la estela que dejó la estrella fugaz, ¿no?, del tiempo pascual. Tienen un clima de tiempo pascual y son lógicamente enganchadas y toman todo su valor si sabemos vivirla como la prolongación del misterio pascual de una forma más inmediata. Por eso, tanto sea la fiesta de la Santísima Trinidad como la fiesta de Corpus, digo fiesta que técnicamente son solemnidades, que es una categoría mayor que la de fiesta, pero usamos la palabra fiestas. Y entonces les decía, tanto sea la de la Santísima Trinidad que siguió a Pentecostés el domingo pasado, como esta del cuerpo y la sangre de Jesús, como la solemnidad, que no es trasladada al domingo, pero la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, que es el próximo viernes, son el cierre del proceso pascual, ya en una interiorización de cada uno de nosotros. O sea, dicho sea de otra forma, siendo el camino al revés, de nada serviría la muerte y la resurrección de Jesús si no tocase en nuestro corazón el corazón de Jesús, y allí en ese compartir la Eucaristía se da el momento más fuerte de encuentro con Dios. Hay muchos momentos en nuestra existencia de encuentro con Dios, y psicológicamente hay algunos que seguramente tienen un impacto psicológico mayor. Pero ontológicamente, mirando
teológicamente no hay otra que tenga un amor pleno por Dios que a través de Jesús en la Eucaristía. Y esto apunta a tocar el corazón de cada uno de nosotros. Porque el mundo, nosotros, no seremos mejores, no nos salvaremos, no agradaremos a Dios, que de última es la felicidad del hombre. Si no toca el corazón de Jesús, nuestro corazón, porque es, ustedes saben que en una sociedad las estructuras compuestas no se descompusieron solas. El origen de la descomposición está en el corazón del hombre. Podemos cambiar estructuras, y que tan importa la otra, pero se deteriorará y la encontraremos de vuelta y la echaremos a perder mientras no cambie el corazón del hombre. Este es el sentido de todas las religiones. Por eso Jesús dice, hoy hay dos frases que es bueno que lo que repetamos y las llevamos a casa, las apliquemos y no tenemos que pensar, estamos caminando por la calle de Buenos Aires, en lugar de pensar en tantas otras cosas. O, además, no hay lugar porque hay otras cosas que hay que pensar. También pensemos en estas dos frases de Jesús. Una que es, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan, para el ser humano, para la experiencia de la humanidad, es el alimento cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ese pan abarca no solamente la necesidad física del ser humano, sino que en ese pan nosotros pedimos, hay muchos relatos sobre el Padre Nuestro hermosísimos, pero en esto coinciden todos, en que cuando pedimos el pan no pidamos solamente el pan, que no nos falte el pan de cada día a la mesa, que es imprescindible, pero estamos no reduciéndonos, pues entonces seríamos como animales, con tener que comer si estamos hechos, sino que pedimos el pan del afecto, el pan del respeto, el pan psicológico, el pan, todo lo que es lo necesario para la vida plena del ser humano. Y ahí ponemos en primer lugar Dios. La negación de Dios es una autodestrucción del hombre. Por eso ponemos en primer orden, no lo que suena en el Padre Nuestro como danos el pan de la mesa cotidiana, sino todo. Por eso viene inmediatamente después de santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. En la bajada de eso, santificado sea tu reino, a la vida cotidiana nuestra. Entonces le pedimos que no nos falte el pan de cada día, en todas esas dimensiones. Y después, mirando hacia el pasado, que perdone nuestras deudas, como nosotros perdonamos con nuestras ofensas a los demás. Porque una persona sabe que no perdona, lo que hace es esclavizar a la persona en el pasado. No perdonar, no saberse perdonar. Y después pedimos, y no nos dejes caer en la tentación. O sea, evitarnos elegir el mal. Porque esto sí nos va a echar a perder. El Padre Nuestro, una síntesis preciosa de lo que puede ser toda forma de oración. Bueno, vuelvo atrás. Hay dos frases. Una que es, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. No como los otros panes que sirven un rato y después no son más necesarios, o cubren una parte. Y la otra frase es, vieron ustedes que los apóstoles dicen, son 5.000 hombres. Pensemos que también estaban las mujeres y los niños. Las mujeres son más dispuestas a lo ritual. Había tantas mujeres como hombres. Y está en lo mismo. Toda esa gente, los apóstoles,
convencen del fin del mundo que está anocheciendo y no tenemos que comprarlo. Jesús le dice, denles ustedes el poder. Las dos frases, nosotros somos no solamente los que recibimos a Jesús, sino los que repartimos a Jesús. Fíjense ustedes que al final el Evangelio de San Lucas es muy preciso y simbólico. Y dice, y al final se recogieron 12 canastas. Los apóstoles eran 12, es decir, que todos quedaron saciados, todos repartieron y sobró. Y este, y al final, a ti, como le dice Jesús, hagan ustedes. Esto es lo que ha llevado al cardenal Poli a poner como punto de reflexión para este corpus el tema de la santidad. Ustedes les llamarán la atención, porque la fiesta de todos los santos es el primero de noviembre. Pero los santos, nuestros santos y beatos, los argentinos, todos estos son santos y beatos argentinos. Arriba de todo están los santos. Estos santos son los que han sabido vivir las dos frases. A Jesús como pan vivo, el pan vivo de su existencia. Y con su risa han vivido la segunda. Denle ustedes de comer a los demás, ya sea con su oración, si eran contemplativos, ya sea con la vida espiritual, con la mamá en una, y cura el cochero, con el cochero cubre todas las dimensiones. Y son ellos, para nosotros son ejemplos vivos de lo que es una existencia transformada por el corazón de Jesús. Habría mucho más que decir, pero yo les diría esto. Pedirle a nuestros santos intercesores que nos hagan descubrir esas dos cosas. Por un lado, el descubrir a Jesús como pan vivo. Y agrego una anécdota, disculpen, me tire un poquito. El otro día vino un señor y me dice, padre, el abogado, me dice, padre, yo le tengo que dar gracias a Dios que conseguí un trabajo en el centro, porque me permite venir a misa todos los días. Ustedes saben bien qué me ha hecho. Entonces, tempranito, se viene un poco antes, pasa por acá, tiene su misa, y muchos lo hacen a mediodía, y muchos lo hacen a salir de la tarde. Y este hombre me decía, usted no sabe bien qué me ha hecho a mí esa misa de cada día, en mi existencia, los problemas de casa, y en la separación de los hijos, que importante. Muchas veces el bien va sucediendo sin que nos vayamos dando cuenta. El asunto es la distribución de nuestro tiempo. Es el secreto de la sabiduría humana. ¿En qué repartimos el tiempo? Entonces, le pedimos a estos santos las dos cosas. Que nos ayuden a descubrir a Jesús como el que nos va a enseñar, contagiar o seguir. ¿De qué forma seguir? Y lo segundo, que nos también nos haga la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Pues yo no puedo decir nada únicamente esto que quede para la cultura, sino una pequeña, pero yo no lo busco. También sos de los que tenés que darles a los demás el pan que es Jesús y su enseñanza. Bueno, le pedimos al Señor que nos enseñe a todos nosotros esta celebración de Corpus a vivir estas dos frasecitas de Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María,
sustentando nuestras necesidades. Señor Jesús, sacerdote de Dios, sostiene y santifica la vida de nuestro Santo Padre, de Papa Francisco, de nuestro arzobispo, de todos los obispos y sacerdotes de la Iglesia. Oremos. Señor Jesús, Cordero de la Nueva Alianza, recibe y bendice la fidelidad de tantos hermanos y hermanas, que cada día con su trabajo silencioso y humilde construye su reino en este mundo. Oremos. Señor Jesús, fuente de amor fiel, custodia el amor y la unidad a todas las familias. Oremos. Señor Jesús, camino de la vida, fortalece a los jóvenes que llamas a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos. Señor Jesús, remedio de inmortalidad, consuela con esperanza a los pobres, a los enfermos y a todos los que sufren. Oremos. Camino, verdad y vida. Bendice a todos y a cada uno de los miembros de la FALTA y de la cita joven que hoy han participado en esta celebración de la vida. Oremos. Por los siglos de los siglos. Amén.
para que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concédenos bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados de las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como cordero inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable misterio y sacramento, alimentas y santificas a tus hijas, para que todos los que habitamos en este mundo seamos iluminados por la misma fe y congregados en la misma caridad. Y así nos acercamos a la mesa de este admirable sacramento, para que la abundancia de su gracia nos conduzca a la vida eterna. Y por eso, con todas las criaturas del cielo y la tierra, te adoramos cantando un cántico nuevo y también nosotros con los ángeles te decimos. Haga esto en conmemoración mía.
pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue esta unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario Grego, nuestro obispo Joaquín, todos los pastores que cuidan de este pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que actuaron con tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María Daniel, la Madre de Dios, con San José y su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el día a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
no soy digno de entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo es el pan que será fuerte y reparte para vivir como hermanos. Con el ser fervor, acerquémonos a recibir al mismo Jesús, que nos alimenta para que alimenta. Thank you.
esperamos ansiados con el eterno gozo de tu divinidad. Anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En la cruz confía solamente en tu divinidad.
pero ahora, viéndote y nombrándote, se me esconde también la humanidad. Aún así, creo y confío en ti. Estando aquí, enfrente de ti, en este día tan especial, te pido fervorosamente lo que te pidió que la luna recibió. Acuérdate de ti, cuando estés en tu vida. Thank you.
y entregarte a ti mismo por tu propia voluntad en el misterio de la Eucaristía. Al contemplar ese momento, vienen a nuestra mente y nuestro corazón tus propias palabras. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla, poder para recuperarla. Señor, todo lo pensaste, todo lo pensaste amorosamente, y así ningún aspecto de nuestra vida queda sin tu presencia. Al nacer, tomaste nuestra humanidad y mirando nuestra soledad, te hiciste amigo de los otros. Mientras comías, contemplaste nuestro hambre de vida eterna y te diste a ti mismo como alimento. Al morir, hiciste el precio de nuestro rescate, cancelando toda nuestra deuda, y nos invitas a ofrecerlo contigo. Y al reinar en la eternidad, nos espera como premio que da sentido a todos. Thank you.